Se trata de una semana de cine integrada por 4 días, 4 películas que estamos organizando en conjunto con el Parque del Conocimiento, el programa COMI y el IABIN. Esta es una muestra volcada a la gente, volcada al público cinéfilo, a la gente que venga a disfrutar de ver buen cine y de comer bien. Así que vamos a presentar, a estrenar la película Cara Sucia, la primera animación para niños hecha en la provincia de Misiones, que además va a tener una apertura muy especial porque van a estar haciendo la música de la película, antes de la película en vivo, Rubén Rada y Los Grillitos. Luego vamos a tener... ¿Eso qué día será? Eso será el día jueves 18 a las 18 horas. El día viernes 19 a las 20 vamos a estar presentando Las Herederas, película paraguaya que se llevó todos los premios el año pasado, estuvo inclusive nominada a los Oscars. El día sábado vamos a estar presentando una película brasileña del sur de Brasil, una animación. Y el domingo vamos a estar cerrando una película del País Vasco con la presencia de su director. En todas las películas van a estar acompañándonos los actores, los directores, así que también vamos a tener charlas con ellos, charlas de café previas al cine. La propuesta es llegar al IMAX, allí va a haber primero una entrada gastronómica, luego la película y luego un segundo plato y un postre, así que a prepararse para disfrutar de buen cine y gastronomía. ¿Esto va a tener un costo? Es entrada libre y gratuita con entradas reservadas porque va a haber 300 localidades. Así que ya también vamos a estar comunicando cómo va a ser el sistema para poder reservar las entradas previamente. El jueves al sábado, ¿sí? Sería del 18 de abril al 21. La verdad que es una propuesta increíble, es un desafío, ¿sí? Juntar estas dos temáticas, el cine y la gastronomía, que a veces viene tan de la mano y pasa a veces desapercibido. Y la verdad que es un gran desafío tenerlo acá. En este caso, bueno, ¿usted qué se va a presentar desde el lado de la gastronomía? La idea es poder fusionar las películas que se van a estar presentando, obviamente desde la herencia brasileña, paraguaya, argentina, obviamente, y sobre todo el País Vasco, ¿no? De tratar de conjugar toda esa herencia culinaria y tratar de volcarla un poquito en los platos que van a estar degustando presentadas las películas. ¿Esto es a través del programa provincial COMI? Exactamente, vamos a estar apoyando ahí a IMAX, haciéndose, si quiere, un poquito de referentes de la gastronomía local y dando un poquito de base en función a los productos, sobre todo locales. ¿Cómo ves el crecimiento de la gastronomía justamente de Misiones difundiendo productos regionales? Y de un tiempo a esta parte, los colegas, los cocineros están haciendo un trabajo increíble, la verdad que... y sobre todo, yo creo que se facilita en función al microclima que tenemos acá. Da para hacer de todo, tener diferentes productos, desde la mandioca hasta la yerba mate y ni hablar de los peces de río. Todos estos eventos también le ponen mucho a ustedes, ¿no? Lo que es la actividad laboral, los productos que ofrecen, ¿no? Totalmente, es un espacio increíble y la verdad que sobre todo este desafío, como decía anteriormente, de mezclar la gastronomía y el cine, se viene explorando mucho y la verdad que es una herramienta que creo yo que hay que aprovecharla también.